cápsulas que ustedes van a recibir y que se están realizando en el transcurso de estos meses, que tienen que ver con la importancia de la generación de redes, con otras prácticas que se pueden llevar a cabo para la prevención, y también hablaremos o tocaremos un tema específico que tiene que ver con la difusión del protocolo del INE para la atención a víctimas de violencia política. Este protocolo recientemente fue aprobado en el mes de febrero. Y pues de lo que trata este protocolo es de la serie de pasos de actuar que puede llevar a cabo una mujer víctima de violencia política para denunciar ante el Instituto Nacional Electoral y para que se genere su plan de seguridad y también un análisis de riesgo sobre su caso. Para nosotros es muy importante que se conozca este instrumento porque pues es propio del Instituto Nacional Electoral y de hecho el día jueves tendremos una capacitación específica sobre el tema. Decirles que pues el interés que ustedes manifiestan por conocer estos temas y por difundirlos y por participar es de suma relevancia para nosotros y por eso creemos que este proyecto pues tiene seguimiento y tiene una importancia en términos de difusión pero también de capacitación y de lo que puede llegar a tocar pues en las voces de las mujeres que son víctimas de violencia política o de cualquier mujer que desea participar en el espacio político, ya que sabemos que la participación pues de las mujeres ha sido pues históricamente un proceso que ha tenido que lucharse, defenderse y manifestarse. Por ello creemos que pues es de suma relevancia que ustedes se encuentren aquí. Pues me despido, pues no sin antes agradecer, pues primero que nada a la Sandía Digital por la alianza, por el trabajo, por la convocatoria, por todo lo que hemos realizado y que yo creo que podemos realizar en conjunto. También a mi colega Roberto Cedillo, el maestro Roberto Cedillo Ortega, que pues, quien es líder de proyecto de este proyecto en sí y que pues ha dado seguimiento y que pues gracias a él también la realización de esta capacitación es posible. Y finalmente, por parte de nuestro director, el maestro Roberto Heicher Cardiel Soto, el director de Ejecutivo de Capacitación Electoral y Educación Cívica, quien nos da la confianza pues para dar seguimiento a este tipo de proyectos y también pues que es una obligación para nosotros hacerlo, ya que pues forma parte y en el marco de la reforma de 2020. Pues sin más preámbulo, pues que tengamos una gran jornada, que participemos todas y todos y pues muchas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias a ustedes, Esmeralda. De verdad, aprovecharemos este tiempo al máximo con ustedes y que bueno, pues que están brindando por lo menos esta semana, ¿no? Para poder destinarlo a estos talleres. Antes de comenzar con la primera compañera que abre esta segunda ronda de talleres, nos gustaría levantar rápidamente unas breves opiniones sobre qué esperamos, ¿no? De este taller, un poco entender estos conceptos a los cuales pues, nos vamos a adentrar en los siguientes 4 días y recoger un poquito esa opinión de ustedes. Entonces, también me acompañan aquí mis compañeras Mariana, Daniela, Aida, y bueno, pues comenzaremos muy, muy rápidamente con esta dinámica, ¿vale? Cuando quieran, chicas. Gracias, Gerald. Por ahí tenemos compañeras y compañeros que se siguen uniendo, entonces se van a ir pues ahí integrando a lo largo de la jornada. Mi nombre es Daniela, pues soy parte de la Sandía Digital y como les decía Gerald, pues para dar inicio a esta jornada, a esta segunda jornada, nos gustaría empezar con una breve evaluación, ¿no? De qué es lo que ya están haciendo cada una y cada uno desde sus radios, porque sabemos que el trabajo es amplio, ¿no? Y las trayectorias de varios y varias de ustedes es larga, ¿no? Y que los esfuerzos hayan estado presentes a lo largo del tiempo. Entonces, a manera de abrir el micrófono brevemente, quienes gusten tomar la palabra, me gustaría preguntarles qué formatos utilizan cada uno y cada una de ustedes desde sus radios comunitarias para hacer difusión a la prevención de la violencia política en razón de género. Si por ahí alguien ya ha hecho cápsulas, ha hecho entrevistas,
bloques informativos, ¿no? ¿Cuáles son esos formatos que ya se adoptaron desde sus radios comunitarias para tenerlos también presentes a lo largo de las jornadas? Entonces, no sé si a manera voluntaria alguien quisiera abrir su micrófono y compartir, y si no pueden abrir el micrófono, igualmente está el chat y nosotras registraremos todas esas respuestas. Todos los formatos son válidos, entrevista, cápsula. Hola, buenos días. ¿Sí me escuchan? Sí, te escucho muy bien. Gracias, Martín. Te escuchamos bien. Hola, buenos días. Mi nombre es Martín González Hernández. Soy de la radiodifusora XNT La Voz de las Huastecas, acá en San Luis Potosí. Estamos ubicados en Tancanhuitzen, la Huasteca Potosina. Entonces, pues muchas gracias por la invitación y bueno, el tema muy interesante el día de hoy. Bueno, nosotros al respecto hemos realizado algunas entrevistas en relación a la participación de las mujeres indígenas mediante cápsulas, spots, cápsulas, spots, y entrevista. Y entrevistas que hemos realizado a las mujeres de nuestra comunidad. Buenísimo, muchísimas gracias, Martín. Marcela, por ahí tienes levantada la mano. Muy buenos días, muchísimas gracias a todas las organizadoras y organizadores por esta oportunidad de participar y de aprender. Yo me inicié en la red de radiodifusoras culturales indigenistas del INI, después CDI, después INPI, en 1994. He usado de todos los formatos para ser la voz de mi raza, representando los cuatro municipios del estado de Guerrero en el estado de Oaxaca, en la XEJAM, la voz de la Costa Chica, en Santiago Jamiltepec, Oaxaca. Desafortunadamente, algunas personas, algunos políticos y funcionarios no les gusta que nosotras, las indígenas, sobre todo mujeres, alcemos la voz y sobre todo ser la voz de nuestra raza. Fui detenida arbitrariamente junto con mi hijo menor de edad en 1998, siendo el Día Internacional de la Mujer. 8 de marzo de 1998 fui detenida arbitrariamente. Me fabricaron delitos. Estuve encarcelada durante 3 años. Recibí 2 sentencias de 40 años por mi labor de ser la voz de mi raza. En el 2001 me liberaron, fui absuelta y regreso a mi estado porque yo soy del estado de Guerrero, radicaba en el estado de Oaxaca. Entonces regreso al estado de Guerrero, me inicio en el 2004 nuevamente en la radiodifusora Radio Guerrero Ometepec del sistema Radio y Televisión de Guerrero. El día 3 de junio del 2017, saliendo de trabajar, me estaba esperando un muchacho afuera de la radio y me dio 3 balazos. Actualmente estoy en condición de desplazamiento forzado. Quiero recuperar mi plaza en Radio Guerrero Ometepec
quiero seguir trabajando a pesar de las secuelas que me dejaron las 3 balas que recibí. Yo sigo dando acompañamiento actualmente, aparte de ser locutora, soy activista y soy defensora de derechos humanos. Muchas gracias. Muchas gracias, Marcela, por lo que nos comparte. Siempre también es importante conocer las historias de cada uno y cada una de ustedes. Y sí, esa fuerza de la voz de las mujeres, ojalá siga presente en cada una de las radios. Gracias, Marcela. ¿Alguien más que le gustaría compartir el formato, los formatos, los múltiples formatos más bien, que trabajan desde sus radios comunitarias para la difusión de los derechos políticos de las mujeres, sobre la violencia política contra las mujeres en razón de género? Igual, si quieren hacerlo a través del chat, no hay ningún problema. Si alguien quiere compartir en el micrófono, también está abierto para quien guste. Sí, y entendemos también que hay algunas otras compañeras o compañeros que forman parte de otros proyectos, no necesariamente de que estén ya haciendo radio comunitaria, pero sí forman parte de algunos proyectos radiofónicos que acompañan a mujeres en ese sentido, ¿no? Por aquí en el chat nos menciona Araceli Toledo, dice: buenos días, Araceli Toledo, radialista desde hace 23 años, activista, profesora, investigadora. Realizo 2 programas de radio, uno en Radio Libre, ahora por internet, el cantar en la memoria, y en IMER por Radio Ciudadana 660 en Igualdad Sin Rollo, con perspectiva de género. Igualdad Sin Rollo con perspectiva de género, ese se llama el programa. Actualmente es gerente de la estación en la popular IMER, Cocahuatán, Chiapas. Muchísimas gracias, Araceli. Bienvenida, gracias por acompañarnos. María Guadalupe, y nos pregunta María Guadalupe, ¿cuál es la dinámica de este momento? Lanzamos una pregunta en general. ¿Cómo desde las redes comunitarias de las cuales formamos parte abordamos el tema de la violencia política contra las mujeres en razón de género? Y bueno, pues cuentan las entrevistas, a lo mejor tenemos un programa en particular sobre ello. Es decir, pues que nos expliquen un poquito cómo ustedes abordan esa temática. Y posterior a esto, nosotros vamos a ir recogiendo aquí las opiniones, y pueden hacerlas por chat o quieren abrir su micrófono, bienvenida a la opinión. Y después de eso vamos a pasar muy rápido a un par de grupos para que podamos responder ahí otras 2 o 3 preguntas. Y de ahí vamos a dar paso a la presentación de la compañera Marianela y comenzar con su taller, ¿vale? Y estas preguntas son muy breves para que podamos pues recoger de alguna manera un poco sus opiniones y al final, el día jueves, pues evaluar un poco estos conocimientos. Justo, María Guadalupe, decíamos que a lo mejor no siempre formamos parte de una radio comunitaria, pero acompañamos de otra manera el tema, y bueno, pues el micrófono está abierto por sí. Por si alguien quiere compartirnos cómo desde la investigación, desde este acompañamiento a las colectivas o a las radios, pues visibilizamos estas situaciones. Bueno, entonces, si así es el caso, me presento. Mi nombre es Guadalupe Azuara. Una disculpa que no prenda la cámara, pero tengo un poco de fallas en la red. Yo actualmente pero llevo una colectiva que se llama Colectiva Feminista de la Huasteca, Tetixihualt, la Huasteca Hidalguense, que es una zona indígena que más bien es una región que compete a 5 estados distintos: Veracruz, Hidalgo, Tamaulipas, San Luis Potosí y parte de la Sierra de Puebla. Esta es la primer colectiva con un corte feminista
Y bueno, nada, nos empezamos como a meter en casos de acompañamiento de aborto, en algunas cuestiones de participación política, pero recién tenemos un año y medio más o menos, y con las dificultades en sí de hacer, o sea, de llevar esta perspectiva a un movimiento, no sé, colectivo, resistencia por parte de las familias, de las propias integrantes, pero bueno, ha habido buena aceptación en general de las personas, y acompañamos ahorita específicamente casos de violencia intrafamiliar, que es lo que más nos ha llegado. Entonces, en el tema de traducción al náhuatl, y eso, y con el aborto. Muchísimas gracias por la participación. Vamos con una última antes de pasar a los grupos, para continuar esta breve evaluación y para ya darle paso a Marinela. Sí, Erika, buenos días. Hola. Adelante. Adelante, María Eufemia. Muy buenos días a todos y todas. Mi nombre es María Eufemia Ocotá Luna Segura, un poco largo mi nombre. Me da mucho gusto participar en este primer taller, que para mí, bueno, es la primera vez que participo, y bueno, pues espero aprender mucho de todas y todos. Y en cuanto a quisiera comentarles que yo soy hablante de la lengua indígena, radico en Chilosochico, municipio de Cuetzalan, Puebla, y estoy laborando desde 1994 en una de las emisoras del sistema de radiodifusoras culturales indígenas, que ahora es el INPI, pertenece al INPI, y bueno, hemos estado trabajando como todos los compañeros y compañeras que trabajamos en este sistema, manejamos diferentes formatos radiofónicos, desde entrevistas, cápsulas informativas, spot, en nuestra lengua materna. Transmitimos en esta radio en lengua náhuatl, español y totonacú. Y bueno, hemos trabajado pues siempre fomentando la participación de las mujeres, también dándoles a conocer los derechos de como mujeres indígenas. Y pues para mí es un placer participar en este taller. Me emociona mucho estar en este taller porque no he recibido antes otro taller referente a tocar más estos temas tan importantes para todas. Pues me da mucho gusto y bueno, pues bienvenidas todos y todas, porque me siento contenta de estar participando en este taller y espero aprender pues mucho para pues complementar más y fortalecer todas las actividades que realizamos en estas emisoras que estamos pues trabajando todos los días al público, a los pueblos originarios. Muchísimas gracias, María Eufemia. Qué linda participación. Ojalá sí el taller sirva para todas y todos los que están aquí presentes. Vamos con una última participación, que sería Erika. No sé si Erika estés por ahí. Sí, por aquí ando escuchando. Gracias, buen día a todas. Pues también tuve la oportunidad, pues en esta primer jornada de esta formación, estar por ahí. Entonces, pues seguramente quienes es la primer vez, pues van a aprender mucho, vamos a aprender mucho entre todas en este compartir. Y bueno, pues yo estoy desde Radio Chilate, que está en Ayutla de los Libres, Guerrero, entre costa y montaña de Guerrero. Y Radio Chilate, bueno, pues nos hemos apoderado algunas mujeres para hacerla un poco feminista desde hace 4 años. Radio Chilate tiene 6 años ya al aire.
Y desde hace 4 años, pues ahí mujeres nos hemos integrado más profunda a hacer una radio popular, ¿no? Desde la educación popular, una radio feminista, y pues uno de los temas que más impulsamos es la no violencia hacia las mujeres, y desde luego de ahí pues también hemos derivado muchas acciones en torno a la participación política de las mujeres desde los ámbitos comunitarios, ¿no? Si bien los políticos pues son también donde están las tomas de decisiones para que nuestra voz ahí esté, pues como dicen ahí los spots, las mujeres cuentan, pues hemos hecho también esta propuesta desde las comunidades para que las mujeres estén participando, y ha sido a través de cápsulas, a través de carteles, a través de trípticos, a través de hacer también estas alianzas con el gobierno. Estamos aquí en Ayutla de los Libres en un gobierno comunitario por usos y costumbres, entonces eso nos ha permitido pues hacer también algunas jornadas de trabajo en las comunidades y pues con más compañeras que hablan pues justo las lenguas y las variantes que existen aquí en Ayutla para que las mujeres realmente reciban los mensajes, ¿no? Como deben de ser. Y pues también hemos tenido muchos programas aquí pues como en vivo en la radio. Ha sido ahorita solo a través así de la voz directa de radio. En medios pues todavía sí no hemos adentrado mucho, pero pues sí, hay cositas como que no podemos contar muy al aire, pero también coincido mucho con Marce, la conocemos, hemos por ahí hecho entrevistas con ella, y cuando mujeres hacen cosas para cambio, pues siempre perjudicas a alguien, ¿no? Hoy vienen las amenazas y le tienes que bajar tus pilas a lo que haces, entonces, pues sí, seguimos con esa alegría de seguir diciéndole a las mujeres que tenemos que participar, pero pues por otra también, cuando nos ven participando, cuando nos ven juntas, pues empieza toda esta situación que nos hace bajar las pilas, pero esperemos que también pues a quienes tienen ahí los mecanismos para generar pues como todas estas dinámicas de que las mujeres ya no tengamos que estar ahí solo por algunas partidas, sino que sea realmente que así como las mujeres somos la mitad de cada pueblo, pues también tengamos que estar en esa mitad de participación donde se toman las decisiones. Muchas gracias. Muchas gracias, Erika. Muy valioso lo que nos compartes. No sé, creo ahora nos iremos a grupos. Solo hay una muy breve, Dani. Sí, aquí adelante. En el chat dice, hola, soy Xochitl de la Ciudad de México. He trabajado el tema de medicina tradicional en formato de libro y luego en cápsulas como parte de un proyecto ciudadano en Radio Ciudadana del IMER. Ambos proyectos eran alimentados por entrevistas a curanderas y curanderos en Ciudad de México. Lamentablemente por la pandemia se cerró el espacio en el IMER. Ahora está enfocada en investigar el papel de las mujeres curanderas mexicanas en la historia y espera que en algún momento pueda darle difusión a esta investigación, lo que nos comparte. Muy bien, muchísimas gracias, Xochitl. Ah, bueno, pues ahora nos iremos, como les comentábamos, a una parte de grupos para rellenar algunos murales con unas preguntas específicas, ¿no? Un poco dándole continuidad a esta evaluación, y posteriormente ya regresaremos para que comience el taller de hoy. Entonces, si nos apoyan, les va a llegar una invitación para unirse a un grupo. Si nos apoyan, dándole clic para que se puedan dirigir a ese grupo, y después nos van a regresar a todos y a todas a la plenaria. Entonces, si nos permiten un minutito para armar los grupos. Gracias a todas y a todos por su asistencia. Sí, es cosa de 10 minutos. 10 minutitos, trabajamos esas preguntas y de ahí ya recibimos a la compañera Marianela, que estamos ansiosas, la verdad, también por escucharla y compartir con ella. Antes se veía casual, entre ellos no se valoraban, y ahorita si lo ves así todos juntos es otro...
Ahí alguien activó su micro. La asistencia la estamos tomando conforme a los nombres que tienen acá, con los que van apareciendo, y ahí nos vamos guiando. Si tienen algún otro nombre, o por ejemplo algunos que tienen el nombre de su equipo con el que se conectan, les sugeriría que o se pueda cambiar, renombrar, o que nos puedan dejar por acá su nombre, ¿vale? Para ir registrando eso. Compañeras y compañeros, estamos teniendo algunos problemas técnicos para hacer los grupos, pero entonces no, la solución va a ser quedarnos aquí en la plenaria y les vamos a pedir que accedan a un link. Nosotras igual vamos a compartir pantalla para que quienes no puedan acceder puedan ver que estamos trabajando, ¿no? Pero como favor, en medida de lo posible, quienes puedan ingresar al link para depositar sus propias respuestas, sería un enorme favor. Entonces, bueno, les voy a poner el link al que nos dirigiremos y ahí comenzaremos a depositar algunas
respuestas a algunas preguntas que les tenemos. Y en un momento les comparto pantalla para que todas y todos puedan visualizarlo. Y cuando entran ese link, no es necesario que se registren ni que hagan ninguna cuenta. Hay una, dice, entrar como invitado. Solamente ponen su nombre. Si quieren uno, no lo pongan completo y ya ponen entrar como visitante. Abajo, enter visitor, dice. Entonces, ahí sin problema. ¿Vale? Bien, esto que estamos viendo ahí, algunas compañeras y compañeros ya ingresaron y tenemos dos preguntas iniciales. Uno, ¿qué entendemos por la usurpación de la identidad indígena? ¿Todos pueden ver la pantalla, lo que estamos compartiendo? ¿Todos y todas? Sí, sí, sí se ve la pantalla, pero no me deja entrar el link. No. Bueno, si pueden como refrescar en donde estén tratando de abrirlo. Y si no pueden abrirlo, no hay problema. También un poco la idea de compartir pantalla exactamente es que puedan compartir sus respuestas en el chat y nosotras vamos a ir transcribiendo para que puedan sumar sus respuestas. Entonces, no se preocupen si no pueden entrar al link. La primera pregunta sería, ¿qué entienden como usurpación de la identidad indígena y en qué contextos, espacios han escuchado de esta expresión? Como les comentábamos, pueden anotarlo en el chat para quien se esté dificultando entrar al link. ¿Puedes repetir la pregunta, por favor? Claro, es, ¿qué entiendes como usurpación de la identidad indígena y en qué contextos has escuchado más sobre esta expresión? Por ahí ya tenemos algunas respuestas en el ámbito político, cuando lo utilizan para acceder a candidaturas. Me ha tocado alguna experiencia cuando alguien, por buscar alguna candidatura a un puesto de elección, se asume como indígena sin realmente serlo. En el ámbito político, cuando lo utilizan para acceder a candidaturas, se entiende cómo hacerse pasar por alguna comunidad indígena sin que se hable la lengua, sin ser de la comunidad a la que dicen pertenecer. Muchas gracias a quienes están sumando respuestas tanto en la página como por acá en el chat. Acá en el chat tenemos que en algunos espacios nunca se ha escuchado el término. María Guadalupe nos comparte que ella conoce un caso de que una regidora acreditó ser indígena y no lo es. Vemos que es común que se utiliza para participar en alguna candidatura solo por estar viviendo en ese territorio, pero sin tener más antecedentes. Cuando las personas se asumen como indígenas para tener uso del poder, sobre todo en el ámbito político. Cuando alguien se hace pasar por indígena por convivencia.
escuchan bastante en el ámbito político, ¿no? Eso es importante. Muchas gracias a todas y a todos por seguir sumando sus respuestas, tanto en el mural como en el chat. Para quienes hayan completado la primera, podemos ir pasando a la segunda, que es: ¿conoces algún mecanismo para denunciar violencia política en razón de género que hayas compartido a través de la radio? ¿Alguna o alguno de ustedes sabe cómo se puede denunciar la violencia política en razón de género que la haya también difundido a través de sus radios o, como decíamos, que la sepan y acompañen a las radios otras formas, pero que tengan el conocimiento de cómo denunciar la violencia política en razón de género? Por ahí tenemos que no se sabe cómo se denuncia. Por ahí también ya apareció denunciar al IEPC, pero no hace nada. ¿Alguien más? Se desconoce el mecanismo. Por ahí también se dice que no hay un acompañamiento legal, la denuncia ante las autoridades electorales, la denuncia se pone ante los órganos locales, también en los institutos electorales de cada uno de los estados de la República y en el INE. Por ahí también ya mencionan que en el INE hay un formato para denunciar, denuncia en derechos humanos, en la Defensoría Pública. Perfecto, ahí vamos a ir sumando todas las respuestas de cada una y cada uno de ustedes. Muchísimas gracias. Y ahora vamos a pasar a la segunda parte de la evaluación, que igual completaremos brevemente. Entonces, si me apoyan compartiendo pantalla de la segunda parte de la evaluación, y por aquí les copio el link nuevamente para quienes puedan ingresar. Ah, ya nos hizo favor Aida de compartir el link para quienes puedan ingresar. Y la pregunta sería: ¿qué entiendes como interseccionalidad y en qué contextos has escuchado más esta expresión? Igualmente, en el chat pueden sumar sus respuestas, como hace un momento, para quienes no puedan abrir el enlace. Nunca se ha escuchado esa palabra, se desconoce, eso también es válido, ¿no? Quienes nunca hayan escuchado ese término. Justamente eso era lo que quiero decir, de que las y los indígenas hay términos que no comprendemos. Sí, lo sabemos. Muchísimas gracias por compartirlo. También es importante, ¿no?, saber qué términos no se conocen,
¿no? Eso también es una respuesta válida. Muchas gracias por compartirlo. Igual se suma bastante que no se había escuchado respecto al término. A quienes se van sumando de a poco en el transcurso de esta dinámica, les explicamos muy rápido, estamos nutriendo una breve evaluación inicial en la cual pues estamos arrojando en este mural. Si no pueden entrar a este mural que está aquí en el chat del link, con mucho gusto si lo ponen en el chat, bienvenidas las opiniones. Gracias, Gerald. Por ahí también se menciona que la interseccionalidad permite entender las desigualdades por condiciones de sexo, género. También decían que es un concepto que han escuchado más en la academia. Y para quienes hayan completado la primera pregunta, igual ya saben que pueden seguir enviando sus respuestas por el chat o sumarlas ustedes mismos. Pero para avanzar, podemos pasar a la última pregunta, que sería, ¿cómo se han integrado en la programación de la radio, medio o espacio en el que colaboran las historias o experiencias de la diversidad de mujeres que habitan en su territorio? La leo nuevamente para quien no haya podido escuchar bien. La última pregunta es, ¿cómo se han integrado en la programación de la radio, medio, espacio en que colabora, historias o experiencias de la diversidad de mujeres que habitan en su territorio? Por ahí Arcelia nos comparte que la manera en cómo han integrado es a partir de la propia voz de las actoras, de quienes hacen los propios trabajos, dando voz a su memoria, historia. ¿De qué otras formas? Puede ser también si alguien, por ejemplo, ha realizado entrevistas. Ahí apareció, ¿no? Haciendo entrevistas, investigando casos, a través del programa que se llama Kamati, contando mujeres, nuestra historia desde la diversidad. También por ahí en el chat Alejandro nos comparte a través de talleres, investigando casos, capacitando mujeres. Mucho aparece en las entrevistas. Talleres. Sí, a lo mejor también identificamos espacios o proyectos en los que participamos o que hacemos con las colectivas o la investigación que hacemos, que a lo mejor no se dice explícitamente sobre una participación política, pero al final el incentivar programas o el incentivar investigaciones en donde se fortalezca la toma de decisión de las mujeres, pues también es muy válida esa experiencia. Muchísimas gracias a todos y a todas las que nos comparten. Bueno, vamos a ir cerrando esta parte. Los enlaces van a quedar. Pueden ir siguiendo, sumando sus respuestas a través del chat y nosotras vamos a darles ese seguimiento y las vamos a ir añadiendo. Muchas, muchas gracias. Nos ayuda a tener una idea de lo que ya conocen, de lo que están haciendo y también de los conocimientos que aquí en conjunto vamos a fortalecer. No se preocupen. Y bueno, entonces para poder seguir,
Bueno, le doy la palabra a Gerald y que podamos tomar por acá para ya escuchar a nuestra compañera Marianela en un momento. Gracias, Aida y Dani, por esta dinámica muy enriquecedora. Y muy brevemente comentarles, previo a que iniciemos con la compañera Marianela, que nos comprometimos a otorgar una constancia de participación y lo único que les pediríamos es tener al menos 3 asistencias de estos 4 días para que podamos nosotras, junto con el INE, expedir esta constancia de participación. Es todo. Sin más, quiero darle la bienvenida a la compañera Marianela. Marianela Baltasar Telles, ella es mujer purépecha de la comunidad de Tarijero, municipio de Zacapu, licenciada en Derecho por la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Michoacana de San Luis Nicolás de Hidalgo, y sus líneas de investigación son el acceso a la justicia de las mujeres indígenas, historia de las mujeres purépecha, concepción de género dentro de las comunidades indígenas, feminismo comunitario, violencias de género, derecho indígena, jurisdicción indígena e interlegalidad. Ya nos contará ella cómo entendemos interlegalidad. Bienvenida, Marianela, un gusto, y el grupo es todo tuyo. Buenos días a todas y todos. ¿Me escuchan bien? Primero, perdón, agradecerles por la invitación. Y para empezar a presentar mis diapositivas, solamente quiero decir que no me gustaría que fuera más como este clásico, ¿no? Del que una hable, ya hable, yo hable y las otras personas nada más escuchan. Me gustaría que se iniciara o que durante toda esta presentación o taller fuera más bien desde un diálogo. Porque quizá, como yo estaba escuchando, ustedes tienen mucha experiencia en el tema. En algunas ocasiones no nos familiarizamos directamente con los términos o definiciones que nos arroja el Estado, las instituciones. Pero, ¿por qué? Porque justo lo decían, no se nombra. No es que no lo entendamos, es que no se nombra con nuestra lengua. Dentro de nuestras comunidades se los estamos reproduciendo constantemente y sabemos qué es. Nada más que al no nombrarlo, no lo relacionamos muy bien con lo que pasa en nuestra comunidad, pero lo hacemos. Ya ustedes lo decían, dentro de las radios comunitarias se dan estos spots, dan el acompañamiento, y ya es lo que se hace día a día, nada más que no lo reconocemos porque dentro de nuestro contexto así no se dice o así no se nombra, pero sí lo hacemos, sí lo vivimos. Y el tema que voy a impartir el día de hoy es las acciones afirmativas. ¿Pero qué son estas acciones afirmativas? ¿Quién las da? ¿Quién las hace? ¿Puedo compartir pantalla? Ay, no puedo compartir pantalla. Un minutito, ya te hacemos anfitriona para que puedas compartir. Listo. Gracias. Bien, lo que la presento, sí me gustaría que pudieran en cualquier momento, si ustedes lo desean, alzar la mano, participar, interrumpir sus comentarios, porque eso es lo importante, el saber. Quizá en algunas ocasiones decimos, ay, no sé qué voy a hacer, estoy sola, nadie me apoya, he sufrido violencia política, ¿qué es esta violencia política? ¿Dónde se da la violencia política? ¿Cómo lo resuelvo? ¿A dónde acudo? ¿Qué hago? Pero escuchando a otras compañeras, no. Y ver cómo lo solucionaron ellas, a dónde acudir, nos nutre a todas. ¿Y por qué? Porque todo esto se resuelve dentro de la colectividad. O sea, juntas somos más fuertes. Y ahora, acciones afirmativas para fortalecer la política y la participación de las mujeres. Antes de iniciar, me gustaría que cada una o uno, porque habemos hombres y mujeres,
nos preguntáramos, no sé si tienen alguna libreta donde anotar o también dentro del chat, ¿cómo es la participación política? ¿Qué es la participación política? ¿Realmente hay una participación política de las mujeres indígenas, ya sea al interior de la comunidad o fuera de ella? Porque es importante destacar, ya la comentaban aquí una compañera, no solamente son para la participación política, es aquella que busca ejercer nuestros derechos políticos electorales desde la rama o desde la Estado, ya sea para ser candidatas a regidoras, síndicas, diputadas, senadoras, sino también al interior de nuestra comunidad tenemos una participación política en la toma de decisiones que afecten a nuestra comunidad, ya sea desde la asamblea, desde las reuniones de los barrios o desde la forma de organizaciones al interior de nuestra comunidad. La otra pregunta sería, ¿qué problemas vemos para que yo como mujer indígena pueda participar en la política, pueda ejercer mis derechos políticos electorales, pueda tener voz al interior de mi comunidad? ¿Cuáles son esas problemáticas? Y también, una tercera, ¿cuál sería esta solución? ¿Hay solución? ¿No hay solución? Así, bueno, hablando de la comunidad, son los usos y costumbres, las mujeres no participamos, las mujeres hay que quedarse en la casa, o sí hay alguna solución. Y tanto a nivel estatal, federal, ¿qué soluciones podría implementarse para dar esta, o para que haya una participación real de las mujeres indígenas? ¿Estamos de acuerdo? Quizá unos, para pensar esto, unos 5 minutitos. Bueno, podemos ir escribiendo o para que no nos coma el tiempo, pueden alzar la mano y participar. Sí, Marcela. Muchas gracias. En mi caso, desafortunadamente, han sido dos mujeres las que me han obstaculizado, y las dos no llevan en sus venas sangre indígena. Una de ellas es la actual presidenta municipal, la que, pues, en esta ocasión son 3 veces que es presidenta municipal, ha sido diputada local 2 veces. Entonces, ella es la que me difama, ella es la que me pone obstáculos, y una disque feminista prefirió poner a su hermano 2018-2021 y no apoyarme a mí, simplemente porque yo soy indígena y siendo feminista y siendo de mi municipio. En la elección pasada, casi me quisieron obligar a que yo apoyara al hermano de esta feminista, siendo presidente municipal, y ahora querían que su primo hermano fuera presidente municipal y su cuñada, o sea, el presidente municipal, su primo hermano, candidato del PT a la presidencia municipal, y su esposa, candidata a la diputación local por Morena. Y lo único que quieren de Marcela de Jesús Natalia es siempre que yo les apoye, que yo les apoye, cuando ellos no hablan el idioma. Ellos necesitan traductores. Gracias, así es, esas son algunas de las limitaciones, el no dejar participar. Bueno, aquí ya vamos con quizá la usurpación de personas no indígenas que se
nombran como indígena solamente para obtener un cargo público. Y bueno, aquí tenemos un comentario que en ocasiones se desconoce la como mujeres que hemos estado, que se nos ha señalado que pertenecemos solamente al ámbito privado, desconocemos muchas veces la organización, pero ahí no es culpa de las mujeres que nos desconozcan esa organización del cabildo, sino esta falta de impulso a lideresas comunitarias o a mujeres indígenas que quieran ser representantes. Dice otra, bueno, había una mano levantada de Angélica y después de Eli. Luna, por favor. Bueno, ¿me... sí. Bueno. Sí, te escuchamos. Pues muy buenos días. Mi nombre es Angélica Gutiérrez González. Soy parte del sistema de radiodifusoras culturales indígenas del INPI. Estamos aquí en Cuetzalan, Puebla, un pueblo mágico muy conocido, ¿verdad? Y lo que hemos visto también acá es que realmente pues, el papel de nosotras las mujeres indígenas pues solamente ha sido utilizado, sobre todo para quienes día a día visten el traje tradicional. En cuestión política, pues sí, las mujeres nos han utilizado solamente para cumplir un requisito, para cumplir un requisito de que debe haber un cierto porcentaje de la participación, y sobre todo siendo Cuetzalan un municipio totalmente indígena, o la mayoría es poblaciones indígenas, solamente la cabecera municipal, ¿no? Pero para eso han utilizado a las mujeres, a nuestras hermanas indígenas, y sobre todo te das cuenta que cuando llegan al poder, pues ellas no tienen poder para tomar decisiones importantes y que a lo mejor podrían beneficiar a las mujeres de las comunidades. Entonces, pues ya, de los hombres, ¿qué nos podemos esperar si ellos son quienes más se oponen y resisten a que las mujeres sobresalgamos? Pero sí, creo que hay casos quizá no tan conocidos de mujeres que han tratado de salir adelante o que han mostrado toda esa capacidad que tenemos, ya sea a través de una organización, pero sí, lo peor es que solo nos han pues utilizado. Gracias. Gracias, Angélica. Bueno, aquí también nos arroja otra problemática de cómo es o cómo se da la participación de una manera limitada, la folclorización muchas veces de los partidos políticos o la forma de hacer o ver a las mujeres indígenas en campañas políticas como objetos de solamente ser utilizadas o llamadas cuando quieren hablar de la agenda de los pueblos indígenas, pero solamente les dicen vénganse. Nos ha pasado mucho acá vestidas con su traje regional, pero dentro de una agenda real no hay una agenda que dé o que pretenda dar soluciones a las problemáticas que viven las mujeres indígenas. También es importante mencionar que no es lo mismo ser un hombre indígena que una mujer indígena cuando se desea participar o tener una real participación política, ya sea al interior o fuera de sus comunidades. Y también la objetivización de las mujeres, o que solamente funcionan como operativas, ¿no? De ir a pedir el voto, pero dentro de las candidaturas o cargos puestos no hay mujeres indígenas, pero sí hay muchas mujeres que funcionan como de una forma operativa para ir a solicitar el voto. A ver, ¿quién eres? Seguía. Gracias, Deli. Sí, buenos días. Gracias por darme la participación y la invitación a este taller. Yo trabajo en la Radio XBFS, La Voz de la Frontera Sur, en las Margaritas, Chiapas. Realmente este tema es tan interesante para nosotras que hacemos radio,
Pero poco también en un comentario hice, pues poco se habla de las políticas para mujeres indígenas en las radios, porque a veces también las mujeres creo que nos limitamos a ir a participar, a dar nuestra voz. Y comento algo sobre en un inicio de las preguntas anteriores. Se adjudican ser indígenas y se dio un caso precisamente aquí en la región de las Margaritas. Se hizo pasar de un indígena a un diputado y dice la comunidad se levantó y no sé qué tuvo, parece que no hubo solución y siguió siendo diputado, según era indígena, pidió constancia de la comunidad y se levantaron, y en fin, se hizo el alboroto y terminó y siguió siendo ser diputado el que según era indígena, más indígena. Fue en un caso también en las mujeres. Sí, hay algunas mujeres y en otros casos los compañeros ya comentaron, sí, somos usadas para el voto, te dicen, hacen esto, te acarrean, te llegas y al momento de que están en el poder, algunos, y en muchos casos también se vuelven casi caciquismo, ¿cómo se les llama esta política? Es muy sonado también en la región Alto, muy conocido ese pueblo, conflictivo hasta ahora, nota en todas partes, se vuelven caciquismo también cuando llegan a poder los indígenas. Ese es algo que también es admisible para los pueblos, porque tú si eres un indígena, tú eres una mujer indígena, sabes cómo es tu pueblo, sabes cuáles necesidades que requieren de tu pueblo, tu comunidad, de dónde vienes, y las sales pisoteando. Pues para mí en ese caso, no, pues te digo que esto porque ponen al marido, al otro trienio, voy a ser diputado, va a ser presidente, entonces se van adjudicando, se van comprando los votos, porque es muy visible, no digamos que no, es ante toda la comunidad, se da uno cuenta. Entonces se vuelve caciquismo, yo pongo a mi esposo, yo pongo a mi esposa, y así se la van llevando, y entonces, ¿cuál es el que está peleando su derecho? La pelea de apoyar a las mujeres, apoyar a mi pueblo, en mi caso, en mi materia personal de ver, pues, estás perjudicando más a tu pueblo en vez de sacarlos adelante, en donde está, pues, mi comentario, porque así ha sucedido y sigue sucediendo. En el caso donde damos cobertura, esta radio, escuchado. ¿Eso lo acabas de traer? Ay, perdón, Deli, por interrumpirte, pero es que hay otro micrófono por ahí que no activo, que no permite que te escuchemos muy bien. Ahorita lo vamos. Ok, ya. Perdón, Deli, una disculpa. ¿Puedes continuar? Pues yo comentaba nada más el caso de ese que se vuelve caciquismo. Entonces, ¿dónde está la mujer que quiere apoyar a su pueblo? ¿Dónde está el hombre que quiere apoyar a su pueblo indígena, sacar adelante? Pues yo lo veo de manera personal, pues en vez de sacar adelante es perjudicar, mucho divisionismo y peleas, muertes por estas políticas. Entonces, también eso exceden en su manera de hacer política. Yo lo veo así, ese es mi comentario. Muchas gracias, así es en el que se va dando mucho estos monopolios de familias que incluso ya en las comunidades saben que el papá, la mamá, y esa es una problemática que también se ve mucho al interior de las comunidades. Gracias. Las últimas participaciones, una disculpa, pero el tiempo... Pero lo repito, a través de las distintas diapositivas pueden participar, alzar la mano, no hay limitaciones. Irma, por favor. Maluquín, Kimakol al día de Shinkabae, Irma Yolanda Cahuiltus, Tial Chikulut Anojka. Muy buenos días, mi nombre es Irma Yolanda Cahuiltus, de la radiodifusora XHNK, la voz del gran pueblo de Felipe Carrillo Puerto, de la familia del sistema de radiodifusoras culturales indígenas. De Limpi, es un gusto participar en este taller, ya que, pues, al menos en mi zona, muchas mujeres desconocen
estos términos, este tipo de participación, ¿no? Es común. Aquí, al menos en Quintana Roo, hay demasiadas limitaciones y pues recientemente será de 6 años para adelante, mujeres de las comunidades indígenas mayas pues han decidido, aunque sea de manera limitada regionalmente, pues participar en la política interna de la comunidad. Ellas han optado por ser subdelegadas, delegadas y alcaldes de las localidades. Es una lucha contrarreloj porque pues el machismo es demasiado. Se tienen que enfrentar con esta situación de que pues en décadas pasadas o en años pasados, hasta hace como 5 o 6 años, menciono de nuevo, que las mujeres se han atrevido a participar en la política interna de las localidades, de las comunidades, debido a que pues han descubierto que son personas capaces, han descubierto que son personas responsables, y ha sido muy difícil para los hombres de las localidades aceptar que ellas son más comprometidas con la comunidad por el hecho de no ser pues alcohólicas, por ejemplo, ¿no? Que el alcoholismo también eso ocasiona que en las comunidades sean irresponsables en mucho los que tienen cargos en las localidades. Y además, pues como estamos en una zona de mucho machismo, y no solamente Quintana Roo, sino creo que a nivel nacional, entonces pues a la mujer no se le permite ejercer esos cargos, pero orgullosamente de 5 años para acá, de 2 periodos de 3 años, han estado participando estas mujeres y sobre todo teniendo el apoyo de las mujeres, porque se han dado cuenta de que hacen un buen trabajo, un buen papel, e incluso han sido reelectas. Las que primeramente ingresaron como autoridad de su localidad han sido reelectas, son muy contadas aquí en el municipio de Felipe Carrillo Puerto, que es un 99% indígena maya, pues se ha podido entender esta parte que hay que darles ese espacio, hay que darles esa oportunidad de desempeñarse en los cargos, y que pues también desde las presidencias municipales, desde los ayuntamientos, también no ha sido fácil que ellas fueran autoridades, porque sus reuniones que tienen de manera mensual, pues casi no se les permite opinar, casi no se les permite hablar, suponiendo que no saben, suponiendo que desconocen muchas cosas de la localidad. Y así pudiera abordar muchísimo, pero pues hasta aquí me quedo. ¿Y cómo podemos hacer que esta participación se haga más activo subsecuentemente? Pues creo que capacitando en nuestro idioma a las mujeres, aprovechando estos medios de comunicación que tenemos, desde nuestros hermanos que hacen radio, desde las radios comunitarias, nosotros en el ámbito indígena, etcétera, etcétera, creo que ahí podemos contribuir, y son buenos las cápsulas, son buenos los spots. Sin embargo, soy más de la idea de que las autoridades correspondientes y las organizaciones que tenemos al alcance pues puedan difundir esto a través de programas, a través de foros, a través de charlas, porque eso nos permite explicar, así como estamos teniendo este taller, desmenuzar los términos, los tiempos, etcétera, para que sea mucho más comprensible. Yo al menos pues desconozco bastante de este tema, porque pues es la primera vez que tomo un taller como este, por ello el interés de estar aquí. Estoy segura que voy a aprender muchísimo de ustedes y todas las compañeras y compañeros que están en este curso. Muchas gracias. Muchas gracias, María. Definitivamente ese es uno de los obstáculos o problemas del machismo que se vive al interior de las comunidades, que en muchos protocolos de atención de estatales, federales,
no contemplan la realidad o las violencias que viven las mujeres indígenas por ser indígenas, por pertenecer a la comunidad o fuera de ellas, tal como lo es la violencia comunitaria, la violencia social que se puede traducir como en el chisme, de ya salió fulanita, con quién sabe con cuántos andará, por qué va tan noche, o okay, quién sabe qué verá o qué hará en esas reuniones, u otros de los aspectos. También es que al interior de las comunidades, las asambleas, no sé, bueno, estas distintas, se hacen muy noche, a las 10 u 11 de la noche, entonces pues ya las mujeres se les complica un poquito ir a las asambleas, y si recordamos, las asambleas de las comunidades es donde se toman las decisiones, o no se tiene, o se tiene la voz, pero no se tiene el voto. Y ahora que hay que añadirle a esta problemática de la participación, la libre determinación y la autonomía de las comunidades, ¿cómo se da esa participación al interior? ¿Qué está haciendo para el Estado para que las mujeres puedan tener esta real participación y puedan ser no solo escuchadas, sino que también su voto se tome en cuenta? Hay que recordar que las mujeres indígenas somos parte del territorio. Entonces, también se nos debe escuchar y también se debe de contar nuestro voto. Bueno, por último, para pasar a la siguiente, Manuel. Manuel Chan. Bello, Hachkelekin, Dios Botik. Muchas gracias, excelente día para ti, para todos, para todas. Soy Manuel Chan desde XHNKA, La Voz del Gran Pueblo, en Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo. Desde aquí les saludo con mi breve participación con relación a la participación política de las mujeres indígenas. ¿Cómo es? Yo veo un punto bien importante aquí, porque veo que la desigualdad social sigue siendo una de las principales causas por las cuales no hay mayor participación de las mujeres. Si bien es cierto, ha aumentado la participación de mujeres indígenas en las comunidades rurales como delegadas, como subdelegadas, como autoridades comunitarias, pero ¿en qué condiciones? Las condiciones son muy muy difíciles, puesto que no cuentan con recursos para administrar desde el lugar que ellas ocupan en la comunidad. No manejan recursos. El recurso viene del municipio. Entonces, una delegada se le retribuye el trabajo que hace en su comunidad, como unos 1,500 pesos o 2,000 pesos es lo que recibe de pago quincenal, mientras que un director de área de un municipio está recibiendo unos 15,000, 20,000, 25,000 o 30,000 pesos por estar allá en el palacio, ¿no? Solo estamos hablando de los cargos menores a nivel municipal. Entonces, allá esto es en donde está la gran desigualdad social, que si bien es cierto, están ocupando estos cargos, pero ¿en qué condiciones? Las condiciones económicas son muy bajas y no pueden atender los problemas inmediatos de los habitantes de sus comunidades rurales. Por otra parte, yo veo aquí que el dinero sigue siendo uno de los aspectos importantes. Si los hombres indígenas tienen pocas oportunidades de participar en la política, imagínense las mujeres. Sí es cierto, hay un machismo muy arraigado que limita la participación de las mujeres. Imagínense, hay muy poca participación de hombres indígenas en la política. Son muy pocos los que finalmente logran ocupar un cargo. ¿Por qué? Porque lo manejan grupos políticos. Las personas, al menos en el estado de Quintana Roo, son grupos políticos los que se encuentran en las esferas y dominando la política, por decirlo así. Los partidos políticos son como organizaciones que tienen dominado. Una vez que llegan al poder, buscan controlar todo, y ellos son quienes deciden con el dinero
quién va o quién no va. Ellos deciden si es un indígena o una mujer indígena que ocupa el cargo, pero con sus propias condiciones. Y que finalmente los que siguen beneficiándose son los padrinos, son las madrinas, quienes otorgan el dinero en el financiamiento de las campañas. Lamentablemente, así es como está funcionando aquí en Felipe Carrillo Puerto y en el estado de Quintana Roo. Gracias. Así es, muchas gracias. O sea, ya vimos que hay muchísimas problemáticas en la participación de las mujeres. Bueno, nos hacían un comentario que es muy cierto, no solamente participar políticamente es hacer o querer tomar un cargo público dentro de los partidos políticos, sino también esta forma de organización desde ir al cerro, hacer las comidas, incluso ir al molino. Ahí se pueden organizar. La doctora Paloma Bonfil nos señala justo que hay distintas formas de participación política de las mujeres. La manera de organizarse, como lo digo, desde ir al molino, platicar, a dar solución a sus problemáticas. Pero esa participación justo se queda ahí. Muy pocas veces sube o influye a la forma de organización de sus comunidades, hacia dónde va a ir, qué caminos tomar, o sea, quién es. No, aquí no dicen que unas actividades son más importantes que otras, sino que tanto es importante ir a hacer la faena como cocinar. Hay que equiparar que ambas actividades se deben de tomar en cuenta al interior de las comunidades para que pueda tener una verdadera participación de las mujeres en la toma de decisiones y decidir o qué rumbo va a tomar su comunidad. De ahí. Que es que las leyes internacionales, los tratados establecieron que hay grupos, en este caso indígenas, afromexicanos, afrodescendientes, que han tenido o que han sido discriminados, violentados, cuando desean acceder a puestos públicos o desean tener una participación política en distintos ámbitos. ¿Y qué es lo que la solución queda? Es la creación de acciones afirmativas. Estas acciones afirmativas se conocen como los mecanismos o las medidas, caminos que para poder erradicar estas desigualdades sociales. Ya nos comentaba hace un momento quiénes son las personas que tienen voces o que se le hace caso, que participan dentro de los partidos políticos o que son presidentes municipales. Son aquellas personas que no son indígenas o que durante mucho tiempo también por el racismo, la discriminación, se han negado su pertenencia a un grupo indígena. Entonces, esas acciones afirmativas están creadas para que estos grupos que se consideran que han estado en cierta desventaja, la triple discriminación, pobreza, raza por género, pertenecer a un origen étnico. Si nos vamos a estadísticas, hace poquito, hace 2 años, sacaron una encuesta donde solo el 1% de las personas indígenas se matricula en la universidad. Entonces, ¿cuántas de ellas se titulan? ¿Cuántas de ellas acceden a un posgrado? Lo mismo en política. ¿Cuántas de una política electoral para Cámara de Diputados, obtener algún cargo público? ¿Cuántas personas, hombres o mujeres, están dentro, son diputados, son senadores, regidores, síndicas? ¿Cuántas mujeres son presidentas municipales o jefas de tenencia
o jefas de bienes comunales o jefas de bienes ejidales, es muy limitante esta... Ay, es que se me va. Entonces, estas acciones afirmativas van a ser las medidas de un carácter temporal diseñadas, nos dice los de la Comisión de Derechos Humanos, implementadas para esos sectores públicos, para que de esta manera puedan integrarse sistemáticamente estos procesos, estructuras institucionales más amplias, a fin de corregir o sancionar esta deuda histórica que se tiene con los pueblos indígenas o con las comunidades indígenas, para que puedan acceder a estos espacios de beneficio de la vida, de la vida social, y así poder alcanzar esta igualdad sustantiva. Nos dice la ley que todas las personas somos iguales ante la ley, pero eso no es cierto. No todas las personas tienen las mismas posibilidades para tener voz, para tener votos, para incluso para acceder a la justicia, a los mecanismos de resolución de conflictos. ¿Hasta aquí alguna participación? Sí. Marcela. Sí, por favor. Primero, quiero participar porque estoy escuchando a varias colegas y varios colegas que del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, lo cual a mí me da mucho gusto, y me da mucho gusto que mi compañera que participó hace rato dijo que inició desde 1994, porque yo me inicié en aquel entonces. Sin embargo, políticamente en el INE en aquel entonces, a mí el director de la radio me condicionó. Me dijo que yo no podía, bueno, a todos los trabajadores, no nada más a las mujeres, que no podíamos ir a un acto político, que no podíamos hacer ningún spot, ninguna promoción de ningún partido político, porque mi voz estaba vendida. El INE la tenía comprada y por lo tanto yo no podía prestar mi voz para ninguna situación política. Lo cual yo digo que en el INPI hay mafias. En mi estado hay una mafia, y creo que pues en mayoría de los estados, porque conozco ciertas situaciones del estado de Oaxaca también, de donde es el director general del INPE actualmente. En Chiapas conozco también que hay gente que hace trabajo y que no es personal del INPE. Por ejemplo, en mi estado, el licenciado Marcos Matías, en Chiapas, en el licenciado Gabriel Méndez, traen cargo del año, traen porque andan haciendo no sé qué trabajo. Desafortunadamente, a nosotras las mujeres no nos dan un espacio como para fortalecernos. En mi situación, el INPI, como la familia de la disque feminista, ella tenía contacto, era un grupo que dominaba dentro del INPI. Entonces el INPI daba la gasolina y los vehículos para acarrear la gente a favor de su grupo, de ellos, para que yo no ganara. Simplemente quise dirigir el partido. Y no permiten. Entonces, espero que actualmente en el INPI ya se pueda dar voz a las mujeres. Ya las mujeres que están adentro de las radios puedan hablar abiertamente de estos temas políticos. Porque una cosa es que las mujeres
difundamos estos mensajes en español, otra cosa es en nuestra lengua materna. Otra cosa de que no estoy de acuerdo, y por eso también quiero ser presidenta municipal, quiero ser diputada local y hasta diputada federal de ser posible, porque hay que modificar las leyes, hay que presentar reformas a las leyes. No estoy de acuerdo que la ley diga que nada más porque tiene cierto tiempo dentro de la comunidad ya se puede decir indígena, y entonces es donde ellos nos han hecho daño políticamente, porque adquieren esos derechos y están avanzando, y nosotras las verdaderamente, las que llevamos ese sentimiento de servir a nuestra comunidad, no nos dejan. Gracias. Así es, muchas gracias. Es importante también reconocer que estas acciones afirmativas no solo es porque el Estado los otorgó, porque dijeron, ay, pues vamos a darles, porque los pueblos, las mujeres, los hombres indígenas no estamos tutelados ante el Estado. Estas acciones afirmativas se dieron por la lucha histórica y resistencia de los pueblos indígenas. Es un derecho que se tiene. Nicolás. Buenos días, ¿sí me escucha? Sí. Sí, perdón, muchas gracias. Me presento Nicolás Vázquez Diego, del municipio de Cuetzala, de la Sierra Norte de Puebla. Con respecto a la participación de los indígenas en la política, creo que no solamente se trata de pues, que nos den un lugar en algún cargo político, y ya con esto se está cubriendo el reclamo de los pueblos indígenas. Yo creo que es importante que los indígenas ocupen los espacios públicos, pero donde no sea solamente para rellenar o para cumplir un mandato de ley, sino que se trata de que allá pongamos en práctica nuestras costumbres, nuestras formas de pensar de los pueblos indígenas y practicar, ¿sí? Porque no solamente se trata de cubrir un requisito que nos marca en un artículo y que con eso ya estamos cumpliendo el requerimiento que nos marcan nuestras leyes, sino que es importante que los indígenas empecemos a ocupar los cargos públicos, pero en donde pongamos en práctica las formas de pensar, de vivir y de cómo vemos el desarrollo de nuestros pueblos indígenas. Yo creo que por ahí debe de ser, o de esta manera es como debería de ser la participación de los indígenas. Y con respecto a la participación de la mujer en los cargos públicos, creo que pues de igual manera, no solamente es que nos marquen que cierto porcentaje le corresponde a mujeres y cierto porcentaje le corresponde a los hombres, sino que se trata de que pues, pensemos bien, porque realmente los hombres nos traemos esta idea de que los cargos públicos tienen que ser para los hombres, y a veces tenemos esta mala forma de pensar de que si ya la mujer ocupó un cargo público, pues que pase a hacer el trabajo que realizan los hombres, y muchas veces se va con la idea de que pues que se ponga a hacer trabajos pesados, trabajos que realizan los hombres, y creo que no, esa no es la idea. Lo que se requiere es que la forma de pensar de una mujer indígena igual lo manifieste, lo ponga en práctica y desde un cargo público se eche a andar para el beneficio también de todas las mujeres indígenas. Gracias. Así es, muchas gracias, Nicolás. Justo lo que nos dicen, estas acciones afirmativas vienen siendo como, que lo vamos a ver un poquitito más adelante, las cuotas de hombres y mujeres indígenas tienen el derecho a participar tanto porcentaje o a ser candidatos, candidatas, hablando de este tipo de políticas. Pero aquí es importante decir que estas acciones afirmativas justo no son malas, sino es la lucha, o sea, se tienen gracias a la lucha de los pueblos indígenas, y es su derecho a que se tengan representación, ya sea dentro de federal, estatal, municipal, incluso en sus comunidades. Acá el Michoacán, con la libre determinación y la autonomía, también tienen que, los consejos tienen que poner a mujeres para lo que es en el consejo. Lo que está pasando es que también se les dan estas
cargos o de que no son importantes. Justo se ve cuando se habla de la perspectiva de género que no van, no les interesa en la partida presupuestal de las comunidades indígenas con la autonomía, no están contempladas las mujeres, las necesidades de las mujeres. Y ahí es donde también decimos lo que ya había comentado al inicio, las mujeres indígenas somos parte del territorio, también tenemos necesidades, hablando desde nuestros cuerpos, la protección, y así como se defiende al territorio, hay que, nosotras somos parte del territorio y tenemos derechos y hay que defendernos. Ay, no sé, Mari Luz. No sé si pueda participar, yo levanté la mano desde hace un buen rato. Fue una disculpa. No se vio. Sí. Bueno, solamente quería comentar, pues mi nombre es María Eufemia Luna Segura, desde aquí, desde Cuetzalan, Puebla. En cuanto a este tema tan importante que es la participación política de las mujeres indígenas, dice cómo es. Bueno, pues sí, la participación política de las mujeres en cargos públicos es muy mínima. Yo hablo en cuanto a la participación de las comunidades. Pareciera ser que las mujeres solamente pueden ocupar cargos, pero cargos comunitarios. En nuestras comunidades las mujeres sí participan, porque bueno, la participación se hace desde la opinión, las opiniones en estas organizaciones de comunidad, cargos de comités. Las mujeres participan más en estos cargos tradicionales, como es la mayordomía, como es fiscales, y han ido ocupando también espacios como ser juez de paz, regidurías, pero es cierto, es muy mínima la participación. Hay mucha, pues llamámosle violencia política hacia ellas. ¿Por qué? Porque no se les permite participar. Algunas, hay que aceptar también que algunas veces las mismas mujeres pues no les da miedo a participar por esta misma razón de la violencia hacia ellos, ¿no? Existe mucho el machismo que no se puede acabar, y siempre, pues no, pues si quiere ocupar cargo Julanita de tal, no, pues entonces que nosotros no vamos a las faenas, no, pues que trabaje ella sola, no, pues que haga, no, decía, no. Son comentarios así que se oyen hacia ellas, pero lo peor es que se da que a veces esta violencia viene de las mismas mujeres. Las mujeres violentan a las mismas mujeres. No hay ese apoyo para que esta otra mujer o amiga, compañera o del mismo pueblo, pues ocupe un puesto. Creo que hace falta más concientización, más participación, y bueno, esto depende, yo creo, de todos y todas las instituciones que se encargan también de estos temas, pero las organizaciones también, pues sobre todo también los medios de comunicación, más información, y desde luego que en nuestras propias lenguas maternas. Eso es mi web de participación. Desconozco mucho de esto, es la primera vez que participo en este taller, pero bueno, pues aquí estoy. Espero que pues sirva de algo mi opinión. Gracias. Muchas gracias. Y justo en la difusión de estos materiales como protocolos, juegan un papel muy importante las radios comunitarias, porque es la manera de difundirlo. Vamos a verlo un poquito más adelante, las brechas. Estas brechas que impiden a las mujeres tener una participación política activa, y que también el INE u el Estado debe proporcionar los materiales en lengua, como ustedes lo comentaban. Muchas veces no se entienden esto, es lo que es, pero no es que estén desconocidos o que no sepan o que no sepamos lo que es, porque lo vivimos a diario. Más bien la forma en que se nombra es la que se desconoce. De ahí la importancia
de la interpretación y traducción de estos materiales que puedan llegar, incluso desde sus comunidades, que se vayan directamente ahí. Muchas comunidades no tienen la posibilidad de acceder a internet, entonces no ven estos talleres vía internet o por Zoom, sino también hay que buscar las estrategias, de ahí la creación de estas acciones, que es lo que se hace para no favorecer, sino para alcanzar la igualdad, para que las mujeres de las comunidades puedan participar, las que quieran, porque también es importante decir que no es de, ay, pues, ¿por qué no participas todo? No, yo me quiero quedar en mi casa, también está bien, y respetar a las que tienen este deseo de participar, sensibilizar a las autoridades, porque sí es muy cierto, al interior de las comunidades todavía prevalece mucho lo que es el machismo, estos tipos de violencias que no es de, pues pudiera ser, es violencia el que se obstaculice la participación y muchas veces desconocen los mecanismos porque sabemos que se nos están violentando, pero ¿a dónde acudimos? ¿Con quién acudimos? ¿Qué hacemos? Si yo denuncio, luego se me va a expulsar de mi comunidad y es ahí la importancia de, para nosotras las personas indígenas, el pertenecer a una comunidad, el que la comunidad nos reconozca como parte. ¿Y qué pasa si yo denuncio y ya la comunidad no me va a reconocer? También ese es un tipo de violencia, que los protocolos no se reconocen y que como personas de comunidades indígenas debemos exigir este reconocimiento, que más adelante vamos a ver estas violencias. Y para avanzar, Mariluz, ¿tenías la mano levantada o ya? Sí, buenos días. Buenos días. Mi nombre es María de la Luz Velasco Jiménez. Laboro en la radio XCBFS, La Voz de la Frontera Sur, desde Las Margaritas, Chiapas. Y bueno, tocando un poco sobre esta situación de la participación política de las mujeres. Hablando desde nivel comunitario, realmente hay nula participación de las compañeras mujeres en cuestión de cargos públicos. Y pues mucho peor todavía en cuestión política, porque en cuestión política solamente son tomadas en cuenta las compañeras mujeres cuando son tiempos de elecciones, son acarreadas, que tienen que ir a depositar su voto, son condicionadas, y si no votan por algún candidato que así les exigen que lo voten, pues serán eliminadas de algunos programas gubernamentales. Esa vía también toman para que pues, las compañeras mujeres vayan a votar. Y pues mucho menos para que a las compañeras mujeres le den la participación para que accedan a un cargo. Y otra, una vez que ya hayan, están trabajando sobre cuestión de tiempos electorales, pero ahí ya lo trabajan de manera de organizaciones. O sea, ya no hay modo, haga de cuenta que si yo como, no sé, teniendo ya un poco la información de que tengo derechos de participación política, pero ya no facilita que yo vaya a querer acceder a un cargo. ¿Por qué? Porque ya está manejado desde las organizaciones, desde los partidos políticos. Yo como ciudadana querer ir a pedir como tener un cargo para tener participación política, ya no puedo. ¿Por qué? Porque ya están manejados. Una vez que ya se posicionaron, ya ganaron, ahí está mi gente, y mi gente, mis hermanos, mis hermanas, o mis tíos, o mis conocidos. Así está manejado la política actualmente. O sea, no solo aquí en el estado de Chiapas o en mi municipio, así se maneja a nivel nacional. Entonces, para tener un cargo político como participación política como mujer, es muy, muy difícil como mujer indígena, hasta
no indígena es muy difícil acceder a un cargo. Han tenido cargos también compañeras mujeres, pues únicamente son tomadas, ahora es como decían que el 50% de mujer y hombre que tienen que tener esa participación, como venía mencionando INE. Bueno, ahora sí, bueno, para que vean que sí, les damos la participación a las compañeras mujeres, pero no es que realmente ellos toman la batuta, las compañeras mujeres, para trabajar ese cargo, sino que son, ellos van haciendo lo que les van diciendo por el esposo o por los que tienen más funciones en el ayuntamiento municipal. No es que realmente ella está tomando esa batuta de así quiero que se trabaje y que se fomente más trabajos compañeras mujeres. No, solamente son utilizadas las compañeras mujeres. Y desgraciadamente así está pasando. Y pues ahora sí que, pues a veces como que queriéndole entrarle a la vez cuestión de la participación política, pero hasta ahí nos quedamos, porque pues como que de nada sirve, porque al final de cuentas ya todos están, ya saben quiénes van a ser, para qué. Entonces son cosas que pues eso es lo que está pasando, son las limitaciones y son los problemas que hay en cuestión de la participación política de las mujeres. Esto es mi opinión. Muchas gracias, muy acertada. Y definitivamente es decir la importancia de conocer estos, sabemos que está mal todas estas acciones, pero ¿qué hacemos? El conocer que existen acciones afirmativas que en el caso que no se respeten, yo puedo denunciar o puedo decir no se está respetando y acudir al órgano institucional correspondiente. Es el conocimiento, el saber hacia dónde acudir. Y estas acciones afirmativas se originaron de que existe este reconocimiento que somos iguales, pero distintos. No se nos puede... ¿Por qué? Porque pertenecemos a una comunidad, tenemos usos y costumbres distintos, vivimos en realidades y contextos diferentes. Y por lo que se dan esas acciones, justo por todo lo que estaban comentando, bien, tratar de quitar un poco esta desigualdad o en su totalidad la discriminación, tiene un ejemplo, es la representación de la partida, se considera que cada, en este caso los partidos políticos deben nombrar a mujeres y hombres de comunidades indígenas. Lo que también se está dando mucho es que pasó en Michoacán con una candidata que la nombraron en un municipio pues que no tenía absolutamente ninguna posibilidad de ganar o no se les dio o otorgó los recursos correspondientes. Entonces, eso también es una forma de violencia. Y estas acciones afirmativas están reguladas por la legislación. Es decir, si se violentan, se violan estas, no se llevan a cabo como corresponde, debe existir alguna sanción, en este caso para los partidos políticos. Todavía no hay un protocolo de cómo actuar en caso de que se dé dentro de las comunidades que ya tienen esa libre determinación y autonomía, justo porque son comunidades autónomas. Y una forma de es la paridad, ¿no? De esta acción afirmativa es la paridad, que es que trata de como de acelerar esta igualdad, donde ya lo mencionaban, 50% mujeres, 50% hombres. Pero de estos porcientos, ¿cuántas son mujeres indígenas y cuántos son hombres indígenas? O sea, es el mínimo. La mayoría son hombres y mujeres no indígenas, y en algunas ocasiones las personas indígenas
no corresponden o no viven la realidad y contexto de las comunidades indígenas, están totalmente ajenos. ¿De qué sirve quizá esa representación? También, como decimos las mujeres, ¿de qué sirve en ocasiones la representación de las mujeres cuando no se da solución a la problemática que vivimos las mujeres? Eso es otro factor importante mencionar. Ay, me estoy regresando. Porque mientras estas prácticas sigan siendo violentas, discriminatorias, racistas, estas formas no se erradiquen, mientras siga existiendo una simulación de no, sí, ya 50 o tenemos mujeres indígenas, pero es mi comadre, es mi mamá, es la esposa del candidato, o se le quita al candidato, pone su hija, y eso no se podrá ejercer plenamente los derechos fundamentales de las mujeres indígenas. Y otra que aquí se me faltó fue lo de las cuotas. No sé si la tengo. Las cuotas también es importante. Las cuotas, ¿cuántas personas o mujeres de comunidades indígenas están o nos representan? Se tienen que nombrar cierta cantidad, que también la ley dice, de mujeres indígenas, para de esta forma poder erradicar estas desigualdades. Pero, como ustedes lo dicen, la ley lo marca, quizá lo conocemos, los desconocemos, ya estamos viendo estos mecanismos, pero ¿realmente se aplican al interior de la comunidad? ¿O realmente se aplican fuera de ella cuando las mujeres pertenecen o a un partido político o quieren ser síndicas, regidoras, diputadas, senadoras? ¿Se aplica? ¿O funciona? ¿También es funcional o no es funcional? ¿Y por qué no funcionan estas acciones afirmativas? Para que estas acciones de participación y asegurar una participación sustantiva, no basta con diseñar leyes o políticas públicas desde un escritorio, desde las necesidades, desde lo que crean que es importante o con foros simulados, ¿no? Desde quizá un funcionario público que nunca ha ido a una comunidad indígena, que no conoce el contexto de cómo se desenvuelven las necesidades de las mujeres en convivencia comunitaria, dice, no, pues yo creo que esto les puede ayudar, pónganlo en la ley, pónganlo en la norma, así los vamos, pero nunca se consultó. Nunca fue, ¿por qué? Porque ustedes están diciendo, para que se acerquen estos mecanismos, estas acciones, la radio es importante, pero no decirlo con estos términos que no conocemos o que no se nombran, pero desde nuestra cosmovisión, desde nuestro contexto, desde nuestra lengua, quizá material también, desde nuestras lenguas, y así se conoce a dónde acudir en caso que se estén violentando el derecho que tengo como mujer indígena a participar políticamente al interior de mi comunidad y fuera de ella, y que se reconozca también mi participación. Y quizá eso es lo que falta, que se conozca realmente el contexto, leyes, normas, acciones, políticas públicas impulsadas por sus actores y por sus actoras. Y de lo que muchas carecen es que no están cercanas a este entorno, a este contexto, a la cosmovisión. Deben diseñarse de una forma inclusiva, informada, consultada y contextualizada con cada palabra de su sentir y su pensar, apegadas al buen vivir y en armonía con nuestras identidades. No sé si tengan una opinión
acerca de esta situación o si realmente esto está, se dan dentro de sus comunidades, las acciones afirmativas como la paridad, las cuotas de género o si se conoce el protocolo de atención a víctimas, a mujeres, porque hace apenas en febrero el INE, ahorita se los muestro, sacó este protocolo y ahí ya menciona a muy grandes rasgos lo que es las mujeres indígenas, pero lo vamos a ver. En relación con las acciones afirmativas, ¿están de acuerdo o no están de acuerdo? A ver, estaba Marcela. Yo siempre he dicho que hay mujeres que, aunque no sean indígenas, tienen muy buenas intenciones en elaborar estos tipos de reglamentos para las instituciones. Desafortunadamente, nadie va a sentir, nadie sabe cómo nosotros vivimos más que nosotros en nuestras comunidades. Entonces, para hacer una reforma a la ley o para hacer algunas normas, es importante que nos tomen en cuenta que nuestro sentir es totalmente diferente al sentir de la gente, incluso entre nosotros mismos los indígenas. Tenemos nuestra propia costumbre, nuestra propia gastronomía, nuestro propio sentir. Entonces, es lo mismo para hacer también alguna reforma a la ley o algunas normas, porque yo aquí visualizo claramente que el sistema patriarcal se resiste a nivel internacional con ustedes, mujeres preparadas. Pues imagina nosotros, las mujeres indígenas, como bien lo decías hace rato, Son minoría las mujeres indígenas que han podido tener un título académico. Somos mayoría, y mayoría es que no sabe leer ni escribir. Por ejemplo, en mi caso, yo soy la única de mi familia que habla español. La única que se rebeló a casarse a los 12 años. Entonces, el sentir de allá de la comunidad es diferente. Es importante que se nos tome en cuenta cuando se hagan ese tipo de reglamentos. Así es, nuestro sentir, pensar y contexto deben de estar reflejados, porque es importante también decir esto, que sí, pues somos personas indígenas, pertenecemos a una comunidad con usos, costumbres propios, pero también pertenecemos al Estado, respetamos las leyes y esas leyes como mexicanos y mexicanos nos deben incluir y también representar a nosotras y nosotros, no solamente a un cierto grupo de poblaciones, y también comentar que estos usos y costumbres que tenemos de las comunidades no son estáticos, pueden ir cambiando. No se puede decir, no, es que aquí las mujeres no participan, aquí las mujeres no van a las asambleas si no están en su casa. También estos usos y costumbres pueden ser modificados para que participemos. Es cuestión de sensibilizarnos y de apropiarnos también estas luchas. Estaba Javier. ¿Tenías la mano levantada, Javier? Sí, gracias. Muchas gracias por darme la palabra. Yo quisiera solamente comentar tres elementos que hace ratito tú comentabas, Marianela, respecto a las afirmativas. A mí me parece que a la luz de lo que ha ocurrido en los últimos 20, 25 años en el país, sí ha habido muchos avances, al menos en el marco legislativo, respecto a las afirmativas. Porque tienes razón, las afirmativas son solamente de manera temporal, en tanto no se van resolviendo de fondo la amplia y plena representación de todos los sectores de la población que habitamos en este país. Inicialmente,
El caso más notorio es de la afirmativa de la representación de la paridad de género, que empezó como tal, como una afirmativa, y empezó como una vida interna de un partido político, en concreto el PRD, fue el que inició la afirmativa de representación de género. Primero inició como afirmativa, como manera temporal, e inició en un porcentaje de 70%, 30%, un género a otro género. Avanzó internamente en ese partido hasta llegar al 50% en la paridad, ¿no?, internamente como su vida interna, y ese partido fue el que propuso y puso en la mesa en el ámbito legislativo en las reformas de 2008, 2009 y 2014, y se logró por fin en el ámbito legislativo en el país la paridad de género. Eso ya está en el marco legal. El propio PRD fue el que avanzó en la afirmativa de la representación indígena. Y ya se avanzó en la legislación, incluso hoy está en la ley, que al menos el 10%, que es lo que se estima de población indígena aquí en el país, es el 10% que se requiere de representación de los indígenas en los órganos de representación y de autoridad que se eligen, ¿no?, en el país. Eso también ya está en el marco legislativo, aunque ahí hay una peculiaridad en el ámbito de la cuestión indígena, porque solamente se dice que la gente indígena es cuando uno dice ser indígena, ¿no? No hay manera de demostrar que uno no es indígena o que es indígena. Es un tema ahí que no se ha resuelto. Y eso lo han utilizado en diversas ocasiones, en muchas ocasiones, con el tema inicial que platicábamos, la usurpación indígena. Porque sí ha habido casos en que una persona dice ser indígena, ocupa cargos de representación que le debe tocar a ese sector de la población, pero no es indígena. O no se sabe si es indígena, muchos no lo reconocen como tal, porque no hay manera de demostrar qué tanto de porcentaje es indígena en la sangre. Eso es imposible de demostrar, más que el propio reconocimiento de la comunidad y la propia, que cada uno pueda asumirse como indígena. Entonces, mientras no se resolvamos esa parte, va a ocurrir seguramente, espero que no mucho, pero va a seguir ocurriendo, que alguien pueda usurpar como indígena un cargo que le debe tocar efectivamente al ámbito de la comunidad indígena, ¿no? Y es un tema complicado porque no solamente es el ámbito de las comunidades, es la zona urbana. En Guadalajara hay muchos indígenas, no han nacido allí, pero ahí viven los indígenas y ahí tienen que tener su propia representación. Lo mismo que en Tijuana, lo mismo que en San Quintín de Baja California, que se en un debate hace poco, en una elección, en donde a pesar de que los nativos de, bueno, los que son en San Quintín no son nativos de allí, son de Oaxaca, reclaman su representación porque ya viven en San Quintín, Baja California. Y eso ocurre en las zonas urbanas grandes, que en eso falta todavía por resolverlo, pero está todavía en el tema para que efectivamente podamos revisarlo más adelante. La otra afirmativa, que no se ha resuelto, pero está al menos en la vida interna del PRD, que es el que ha iniciado esto, es el tema de los jóvenes. Internamente el PRD obliga que en cada grupo de 5 cargos de elección, en una lista pluri, por ejemplo, de diputados, cada fracción de 5 tiene que haber por lo menos un joven. Es una afirmativa interna. Se ha lanzado a la propuesta legislativa, pero no se ha logrado tener el consenso para que sea también parte del marco legal la representación de los jóvenes. Y lo otro que está por resolverse, aunque ya hay un avance, es el tema de los afromexicanos, que también deben tener un rango de representación, aunque falta todavía por reafirmarse muy bien en el ámbito legislativo, asegurar plenamente esa representación de los afromexicanos. Ahorita son las afirmativas que yo reconozco que ahorita hay, ¿no? La de género, la del ámbito de los jóvenes, los indígenas, los afromexicanos. No sé si haya otra, pero por no son los que hay ahorita. Ha habido avances, y la otra parte de los donde no ha habido avances tiene que ver más que el ámbito legislativo, con la participación propia de los interesados. Yo estimo y estoy convencido que la mejor manera de resolver eso que he leído ahorita en el chat, de que los partidos imponen, y ponen a las mujeres para cumplir el ámbito de género, ponen a la esposa, a la hija, y no ponen a la que debe ser representante. Bueno, son temas que tienen que ver mucho, desde mi punto de vista, con la propia participación de todos en los partidos políticos. Si uno militar en un partido y es parte de un partido político, adquiere por el solo hecho de ser militante obligaciones y derechos. Si tengo derechos, tengo un instrumento, tengo una vía instrumental legal e interna
de reclamar mis derechos. Si no milito, desde luego no puedo reclamar mis derechos como militante. Ergo, me llega a mí una conclusión. Militemos en un partido, vayamos a militar, asumamos derechos y defendamos desde dentro de los partidos esos derechos que ahorita estamos reclamando, que las burocracias partidistas se adueñen de los cargos de representación y hacen un lado a los afromexicanos, a los jóvenes, a las mujeres, a los indígenas, porque esos aparatos burocráticos no tienen un contrapeso interno que les impida atender sus propios reglamentos internos. Cada partido tiene un estatuto interno, cada partido tiene un reglamento interno. Están obligados a cumplir su propio reglamento. Y la mejor manera que cumplan su reglamento interno es cuando los militantes asumen de pleno derecho ser parte de ese partido y por lo tanto utilizar los instrumentos que están en nuestra mano para lograr que efectivamente se cumpla la vida interna que está registrada como en el estatuto y que es parte de la legislación federal porque el estatuto se registra en el INE. El INE aprueba el estatuto de un partido porque debe cumplir con el reglamento de elecciones, debe cumplir con la ley electoral, la ley de partidos, la ley de fiscalización, debe cumplir con un marco legal el estatuto de un partido. Y cuando lo cumple, el INE lo registra. Por lo tanto, forma parte de todo el marco legal. Si un militante reclama una violación de sus derechos, tiene una vía jurídica, política, administrativa, bueno, tiene esas rutas para obligar a los partidos a cumplir sus normas internas. Por ejemplo, ¿cuál? La designación de candidatos. Para eso los partidos están obligados a emitir una convocatoria. En la convocatoria deben estar las reglas de registro, las reglas de participación y cómo se van a elegir los candidatos. Y eso debe cumplirse o si no, los afectados militantes de esas normas tienen la vía administrativa y luego la vía legal de hacer al partido que cumpla con esa vida institucional interna. Tenemos herramientas, solo que no las hacemos valer. Un lado, porque desconocemos esa ruta. Y por otro, porque efectivamente sí dejamos que las burocracias partidarias decidan encima de nosotros o decidan encima de la ciudadanía. Me parece que esa es la ruta o una de las diversas rutas que tenemos. Pero subrayo y concluyo. La mejor manera de primero avanzar en el marco legal y luego que el marco legal se cumpla estrictamente es cuando los ciudadanos participemos más activamente. Y eso nos toca a todos insistir y desde la radio promover para que la gente, los ciudadanos, los mexicanos, las mujeres, los hombres, los indígenas, los afromexicanos y los jóvenes, todos participemos y todos decidamos tener una vida política intensa en las decisiones del país. Muchas gracias, María. Muchas gracias. Así es, el hacer valer nuestros derechos o estas acciones en caso de personas, mujeres, indígenas. También señalar que la participación política al interior de nuestras comunidades es muy importante. Quizá no militemos o no estemos dentro de un partido político, pero también tenemos ese derecho a participar al interior de nuestras comunidades en la toma de decisiones, que ser jefe de tenencia, de encargadas de bienes comunales, bienes ejidales, porque también pertenecemos a nuestra comunidad. En Michoacán hay comunidades que no admiten ya partidos políticos, pero en ocasiones sí se vota no entran partidos políticos, no hay propaganda, pero se vota para elegir algún representante y también están en sus derechos. Y dentro de esa libre determinación y autonomía, se debe respetar la participación y la palabra de las mujeres. Creo que eso es muy importante también decir que como personas indígenas, no solamente somos ciudadanos o ciudadanas mexicanas, también contamos con una ciudadanía indígena. Y ahí dependiendo de los usos, las costumbres de nuestra comunidad, se puede ejercer a cierta edad o incluso a menos de los 18 años, pero también tenemos derecho ahí. También tenemos la ciudadanía indígena. Bueno, yo como para concluir, no sé si conozcan el protocolo, ¿dónde lo tengo? Aquí está. Ese es el nuevo protocolo
de atención del INE. Donde se, en casos de violencia política contra las mujeres por razón, bueno, aquí le pusieron en razón de género, es donde se puede consultar. Sí, coincido mucho con ustedes que estos protocolos en muy pocas ocasiones llegan a las comunidades, no se pueden difundir la importancia de los spots o de las cápsulas informativas, la importancia que juegan las radios comunitarias para que se pueda difundir. Y aquí nos menciona a las mujeres indígenas muy poco. O sea, solo si habla su lengua, que se tiene que decir un traductor y analizar el contexto. Yo considero importante que debe de haber un protocolo especial para atender las violencias políticas que sufren las mujeres indígenas en razón de género, porque ya vimos todos estos contextos, no solo es dentro de la participación en los partidos políticos o si milito dentro de un partido político, también es al interior de nuestras comunidades, cómo se designan, o sea, no son las mismas realidades que vivimos todas. Entonces sí sería muy importante, retomando esto de que se deben hacer instrumentos, acciones, dependiendo de nuestra vida, de nuestra forma de pensar, de nuestro sentir, desde nuestras realidades y contextos, utilizando, claro, esta ciudadanía que se tiene tanto mexicana como la ciudadanía indígena. Aquí nos dicen a dónde acudir. Bueno, vamos a ver lo de la, ¿qué es la interculturalidad, la interseccionalidad? Que se desconocen o que desconocemos estos términos, pero que no estamos ajenos a ellos, porque sabemos que se deben consultarnos, que se deben ver desde nuestros sentimientos. Eso es una política intercultural, que se nos tome en cuenta la interseccionalidad, que se tome en cuenta nuestro contexto de ser mujer, ser indígena, universitaria, trabajadora, mujer de campo, artesana, o sea, juntarlos para que realmente se dé solución a nuestros conflictos, lo que estamos viviendo hoy, que se erradiquen nuestras violencias. Y así nos va dando una explicación de cómo es, se da la violencia política, quién la sanciona, dónde se tiene que presentar esta queja o esta denuncia, quizá la revictimización que se da, ¿no? De, pues quiero denunciar, ya denuncio que estoy viviendo violencia política por razones de género, pero no me hacen caso, ni en el partido, en este caso sería en el partido político, ya me quejé, no me hacen caso, ahora voy al Ministerio Público, no hay acompañamiento, ¿qué tal si no tengo para pagar un abogado? Y solo se queda en la denuncia, porque no hay una sanción. ¿Qué pasa con los hombres, en este caso, o partidos políticos, que siguen perpetuando estas violencias? No hay una sanción, muchos de ellos siguen siendo candidatos o tienen cargos de puestos, han violentado una y otra vez a mujeres, a compañeras, no se les permite la participación y siguen estando en cargos públicos, siguen siendo presidentes municipales o se siguen candidateando ahora, siguen dentro de esta esfera, no hay una sanción. Entonces, ¿de qué sirven estos protocolos si no hay una reparación del daño a las mujeres? Si no hay una sanción a los agresores, al contrario, parece que se les premia porque siguen estando ahí, se les sigue protegiendo. Entonces, sí es por lo que yo creo que sí es importante denunciar, porque se visibiliza. Visibilizamos que estamos siendo víctimas. Creo que hay una participación en el chat. Son opiniones. Y otro de los factores que es importante mencionar que tiene este protocolo
es el que ya se está dando como los primeros auxilios psicológicos y se analiza desde el contexto qué es lo que pasó. Pero, decía, si no se conocen las comunidades, ¿cómo lo vamos a aplicar? De ahí, bueno, aquí el enfoque diferencial y especializado que tiene relación con las comunidades indígenas, es lo que ya comentábamos en algún inicio, que existen grupos de población que históricamente han sido discriminados, violentados, mediante el racismo, y que no quiere decir que se va a dar este trato especial, sino diferenciado, porque tienen sus características propias. Bueno, y así nos podemos, sí, no sé, antes de terminar, preguntas, dudas, comentarios. ¿Están todos de acuerdo? Todo muy bien, muchas gracias. No, o no me escucharon. Ah, sí, claro que sí. Muchas gracias. Dice, ¿quién tengo podría? Una pregunta, perdón. Uh-huh. Cuando nos inscribimos o nos registramos al taller, dimos el correo. A través de ese correo podrían proporcionarnos los materiales que se están manejando en este taller, de favor. Que anotar nuevamente el correo en el chat. Bueno, yo dejo mi correo electrónico en caso de que, no sé, quisieran contactarme o algo así, o no sé, saludarme incluso. Aquí lo dejo para cualquier duda, comentario que posteriormente les pueda surgir. Con gusto les dejo mi correo electrónico o a las organizadoras también. El protocolo está en la página del INE, pero se los puedo mandar mediante las organizadoras y ellas quizá se los puedan hacer llegar. También mi presentación, no sé si les sirva de mucho, pero también mi presentación se las hago llegar para que la puedan compartir las organizadoras. Sí, muchísimas gracias. De verdad, muchas gracias, querida Marianela. Es muy valiosa la participación que has tenido aquí con nosotras y sobre todo la campaña Nuestras Voces Cuentan, y que arranques, digamos, esta segunda vuelta, ¿no?, de los talleres. Y sí, vamos a estar facilitando los materiales a través de la base de datos que se genera a partir de sus registros. Como les explicaba por ahí por el chat, hay un grupo de WhatsApp que se llama Nuestras Voces Cuentan. Entonces, nosotras cuando les compartimos el link de registro, la idea es que a partir de esos números de teléfono que dejaron ahí, los vamos a ir agregando paulatinamente a este chat de Nuestras Voces Cuentan, y les vamos a compartir los materiales y las presentaciones tanto por medio de WhatsApp como a través del correo. Entonces, con que se hayan registrado una sola vez es más que suficiente. Y para el tema de la constancia que me han preguntado, con que cumplan al menos 3 de los 4 talleres que vamos a hacer en el transcurso de esta semana es suficiente, ¿vale? Entonces, ya no es necesario que ni que pasen. Nosotros vamos a ir viendo cómo se conecta, los nombres que están ahí, y es más que suficiente, ¿vale? Les pedimos un poquito de paciencia más para compartirles los materiales, correo, para que en caso de que alguien quiera contactarle más directo, pues ahí dejo abierta la comunicación. Manela@gmail.com, ¿vale? Nosotros vamos a ir registrando todo y les repito, les agradezco mucho. Mañana nos encontraríamos aquí nuevamente en esta misma liga de Zoom. Nos toca con la compañera Araceli conectada. Y bueno, pues, hola, buen día. Y mañana pues vamos a estar ahí conectada con ella. Marianela, de verdad, te mandamos un gran, gran abrazo.
Muchísimas gracias por la participación. Muchas gracias. Y pues nada, compañeras, compañeros, gracias a todas, a todos, de verdad. De verdad, mañana nos encontramos por acá, no nos despedimos, vamos a continuar trabajando el resto de esta semana. Cualquier cosa, pues bueno, para quienes todavía no me conocen, soy Geraldina Lázaro, quien está coordinando en conjunto con la Sandía Digital este proyecto. Y bueno, pues les voy a poner por aquí en el chat mi número telefónico en caso de que alguien quiera que solucionemos alguna duda o algo así, pues con mucho gusto lo haremos, ¿vale? Gracias, me despido, que tengan bonito día y siempre me voy muy contenta escuchándolas todo. Ojalá hubiera más tiempo, pero bueno, me despido. Gracias, y estoy en contacto. Gracias. Un abrazo. Hasta mañana. Un abrazo a todas.